Hola, hola, ¿cómo están amigos de Monpetit? Esperemos que se encuentren muy, muy bien en casita, resguardados, cuidándonos todos de esta contingencia por la que estamos pasando. Y justamente por eso estamos con una amiga, colega, bueno, no colega, más bien de especialista en este tema, porque queremos sacar algunas dudas que seguramente tienen ustedes, mamis, amigas de Monpetit, que están embarazadas. Y bueno, hemos invitado a Citlali, ella es ginecóloga especialista, como lo estoy diciendo, especialista en el tema, que nos va a platicar un poquito de cuáles son los cuidados que debe tener una embarazada ante el COVID-19. Hola Lili, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Está, gracias, Citla. Por permitirnos, bueno, ahora sí que compartir algunas recomendaciones para todas las mamis que nos están viendo. Claro que sí. Pues mira, primero que nada, pues obviamente la indicación principal y la recomendación principal para todos es el aislamiento social, ¿no? Nada más que con las pacientes embarazadas, pues sí hay más énfasis de que tengan que protegerse. ¿Por qué? Porque ellas, por ser embarazadas, su sistema inmunológico está deprimido, o sea, está bajo. El simple hecho del embarazo nos suprime las defensas. Entonces, sí tenemos que exagerar con ellas, ¿no? Obviamente lo mismo, las mismas medidas, lavarse las manos, el alcohol en gel, si se puede quedarse en casa, usar cubrebocas, aislamiento total completo, ¿sí? Porque obviamente como tenemos un sistema inmunológico deprimido, las complicaciones pueden llegar a ser peores. Okay. Entonces podría hacer eso de manos igual y por ejemplo, bueno, es una pregunta que se me viene ahorita a mí, más bien como si yo por algo, yo me contagio que estoy embarazada, ¿puede causar algo para el bebé? O sea, ¿también el bebé se contagia? No, no hay transferencia, a ver, no hay ¿cómo se llama? Transferencia vertical del virus, ¿sí? El virus nada más se puede contagiar de contacto, ¿sí? De persona a persona por gotas de flush, ¿sí? Porque es un virus aéreo. Aquí la cuestión es que una infección como el COVID en una paciente embarazada nos puede provocar un parto pretérmino, ¿sí? Entonces, esa es una de las complicaciones y tener un prematuro, ¿ok? No está prohibida la lactancia, pero sí hay que tener ciertas, restricciones, ¿no? Con el contacto. Ok, muy bien. ¿Y tú a tus pacientes, por ejemplo, las recomiendas seguir yendo o las estás viendo de manera virtual? ¿Cómo lo están siguiendo? Mira, sinceramente como ginecólogo, pues no puedes dar una consulta virtual. Porque pues obvio, tienes dos pacientes, ¿no? Un bebé y una mamá. Entonces tienes que estar muy al pendiente. Ahorita, sinceramente, yo nada más estoy viendo puras embarazadas. A las demás sí les digo, si no tienen a qué salir, no salgan. Y pues estoy revisando nada más embarazadas y puras urgencias. Pero más que nada la embarazada, porque la embarazada no puedes dejar de verla, porque en cualquier momento puede complicarse. Entonces, siempre hay que ir adelante de todo. Sí, con todas las medidas de seguridad, y pues nada más, ¿no? Y dándole siempre datos y signos de alarma para estar al pendiente. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Citla. Otra de las cosas que a lo mejor podría yo aumentar, creo, y esto como que va en general, es pues estar tranquilos, ¿no? Para no llegar a una enfermedad que no sea este virus, sino sea otra cosa, depresión, estrés, ansiedad, algo que nos pueda generar con tanto, pues que nos haya cambiado, ¿no? De todo esto, podría ser. Entonces, creo que sería buena opción también como comentarlo, que sobre todo ustedes, mamis, que están embarazadas, pues bueno, que nos mantengamos tranquilas y pensando, pues bueno, que pronto va a pasar. Y pues muchísimas gracias, Itla. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues nada más que no salgan, que se queden en su casa, que sea lo más mínimo lo que tengan que salir. Si no pueden salir, que no salgan. Ya, nada más. Cuídense mucho. Ok.
Muchísimas gracias, Itla. Claro que sí. De todas maneras, ustedes recuerden, mamis, papis, si ustedes están pronto por aliviarse, Monpetit se acerca a ustedes. Todo el asesoramiento que estamos dando es vía virtual, por mensaje, DM, por Instagram o por inbox en Facebook. Hacemos el asesoramiento y se los enviamos completamente gratis a su casa. Y, bueno, pues si tienen alguna duda, mándenos un mensajito. De todas maneras, por ahí les vamos a contactar a la doctora Citlali. Y, bueno, pues si tienen ahí alguna duda, pues ahí con ella pueden acudir. Muchísimas gracias, Citla. Nos vemos en una próxima. Bye.